Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Luica Sánchez y espero que este video sea de tu agrado. Lo que te pido es suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo. En esta ocasión voy a hablar sobre algunos chicos que quieren sobresalir en la música urbana y realmente no respetan a los que ya tienen una trayectoria. En esta ocasión voy a hablar de un artista que tiene mucho talento. Dicen eso, Me estoy refiriendo, señores, a Wellington Q. Wellington Q, que subió unas declaraciones en su cuenta de Instagram diciendo que él iba a salir en Quisqueyano 4. Quisqueyano 4, wow. ¿Y iba a salir? Quisqueyano. Con orgullo. Tirándole supuestamente a Seki Vicini. Wellington Q es el campeón. Mi gente, actívense. Viene Wellington Q duro en Quisqueyano 4 a romper y a partir la madre a Seki Vicini y a Kimik Ultra Mega. ¡Ra! Idiotas con teléfono inteligente, andan dos besitos y ya se la quieren de gente. Por eso punto y aparte y punto. Me siento como un vivo caminando entre tanto difunto. Bueno, este muchacho creo que tiene problemas psicológicos, porque hacer una declaración de que piensa tirarle a Químico Ultramega y a Seki Vicini, creo que el mango le está haciendo efecto. Creo que sí. Bueno, mi gente, yo quiero saber qué opinan ustedes sobre esto que acaba de decir Wellington Q en su cuenta de Instagram, que iba a salir en Quisqueyano 4, no lo escuché. No sé dónde fue que lo metieron. Realmente parece que Nico engavetó el audio de él. Pero realmente, señores, yo quiero que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube y espero que este video les haya gustado. Bueno, mi gente, esto fue todo por el día de hoy, así que espero que te suscribas a mi canal, Luica TV Oficial. Yo soy Luica Sánchez y me despido, así que...